¿Cuál es el mejor momento para evaluar un gobierno? Este, justo a la mitad del sexenio. Hoy tenemos claro lo que está funcionando y tiempo para cambiar lo que debemos corregir. Hace 3 años me comprometí a mover a México, sacarlo del estancamiento. Por eso hicimos las reformas. Hoy con la reforma energética y la de telecomunicaciones, hay más competencia e inversión. Las tarifas de telefonía y luz están bajando y hay más empleos que nunca. Pero no es suficiente, lo reconozco. México aún no se está moviendo a la velocidad que todos queremos. Hay 3 frenos que lo impiden: la corrupción, la desigualdad y una situación económica mundial complicada que se refleja en una caída del precio del petróleo. ¿Qué vamos a hacer? Enfrentar estos retos para acelerar el efecto transformador de las reformas y que sus beneficios te lleguen a ti. Entramos a esta segunda mitad con muchas ganas y más fuerza. Tercer informe. 3 años moviendo a México. Gobierno de la República.